Amigos, miren, ya salió nuestro delicioso flan cheesecake con cajeta. Déjenle saco, todavía está un poco calientito. Miren el cheesecake, cómo se ve ahí, qué delicia. Qué rico. Amigos, espero que se animen a hacerlo porque es una belleza. Miren el cheesecake y el flan ahí. Miren. Miren cómo se ve ahí el cheesecake y el flan. Y se me quedó un pedacito de cheesecake, pero vean qué bonito se ve. Espero que lo hagan, amiguitos, y vamos a ver cómo se hace. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Vamos a hacer un riquísimo flan cheesecake. Así como lo están oyendo, va a salir junto un flan y un cheesecake en la misma mezcla. Para empezar, vamos a untar un molde con cajeta o dulce de leche. O ustedes le pueden poner caramelo, lo que ustedes gusten. Ya les dije que a mí me gusta usar esta marca. Para aquí en México se llama Aurrera o hay también en Walmart, porque es lo mismo. Le unté abajo y le unté a los lados, pero ustedes si lo hacen con caramelo, nada más con que le pongan abajo, ya saben que a los lados le pasamos un cuchillito liso y ya no hay problema. Vamos a empezar con el flan. Va a ser a baño María, ¿eh? Vamos a poner lo que son 350 mililitros de huevo, vienen siendo entre 6 y 7 unidades. Los vamos a poner aquí en la licuadora. Vamos a poner una leche condensada de 390 gramos. Vamos a vaciarla toda. Esto queda tan delicioso porque la cajeta le da un sabor extra en lugar del caramelo. Ya ven que a veces el caramelo se pone más dorado y agarra un sabor amargo. El caso es que yo siempre que hago este, siempre lo hago con cajeta. Ya saben ustedes que también el flan se los hago con cajeta. Ahora, con leche evaporada, los que son de otros países y que no pueden conseguir leche evaporada, hay también que viene en unos botecitos. Si no la pueden conseguir, pues le ponen leche normal. Vamos a medir lo mismo de leche evaporada en el mismo de la leche condensada y la vamos a poner también en la licuadora. Ahora le vamos a poner, bueno, primero pongo la fécula, 30 gramos de fécula, vienen siendo más o menos lo de 3 cucharadas. Y por último, ya nada más, la vainilla, yo le voy a poner de la vainilla que viene horneable. Es sabor mantequilla vainilla y pues queda más delicioso, pero ustedes le pueden poner de la normal. Yo le voy a poner una tapa que viene abarcando como lo de 2 cucharaditas de 2 cucharadas normales de la otra. Y vamos a licuar esta parte. Lo vamos a vaciar al molde, amigos, pero no directo para que no nos vaya a hacer un hueco. Le vamos a poner una cuchara y de la cuchara que esté cayendo así más suavemente que si la recibe de golpe.
Estoy usando un molde del número 22. Molde del número 22. Esto es lo que es el flan. Este ya quedó. Y ahora vamos a empezar con lo que es el cheesecake. Vamos a poner lo que son dos quesos o 360 gramos de queso, porque hay personas que compran del que viene de a kilo, kilo 300 por ahí. A mí me gusta, ya saben, usar de este, del Filadelfia, porque me gusta más el sabor y lo cremosito que está. Lo vamos a vaciar aquí mismo, ya que se deje. Ahí está. Vamos a poner dos para que quede bien delicioso. Vamos a abrir el otro. Son de 180 cada uno, por eso son 360. Pero si compran ustedes, la receta la tengo con 350 gramos. Pero como yo no tengo del grande, solamente tengo de estos, pues es lo de dos quesos. Aquí están los dos. Yo me seco con una servilleta. Y aquí le vamos a agregar también, fíjense bien, 3 cucharadas también de fécula. Ahí está. Le vamos a poner lo que son 200 gramos de azúcar. Es pues casi lo de una taza. Y le vamos a poner 3 huevos. Tienen que ser 150 mililitros. Me falta la crema. Ahorita la traigo. Son 200 mililitros de crema de leche. Miren, esta es la crema. Ya les había dicho yo que yo uso de esta. Pero los que no encuentren le pueden poner media crema. Viene siendo lo que son 3/4 de taza para quien no tiene mililitros, o lo que son 200 mililitros. Vamos a ponerla aquí en nuestro cheesecake que estamos haciendo. Le estamos poniendo crema para que nos quede todavía más cremosito. Esto sale demasiado delicioso. Déjenle, pongo otra cucharada más para que salga más rico. Pero recuerden que son 200, le pueden poner hasta una taza. Voy a poner una cucharadita más para que salga más cremosito. Y ahora sí, otra vez vamos a licuar. Vamos a hacer lo mismo con esta mezcla en esta, va a ser al último,
igual así. Así para que no caiga de golpe, vamos a sacarle todo porque queda muy delicioso. Y lo vamos a llevar, yo tengo en la estufa calentando agua para que cuando lo meta al horno ya no tarde mucho. Tarda entre una hora y hora y media dependiendo de su horno. Este lo voy a llevar a baño María. Yo tengo el agua porque así me gusta que ya esté caliente. Lo voy a llevar.